Vaya, pero si es Ray McCoy. ¿Brian te ha dejado por fin jugar con los chicos grandes? ¿Llegó mi permiso? Adivina, ¿traes tu pipa? No salgo de casa sin ella. Steel se ha pasado el laberinto todos los días durante las últimas dos semanas. Y los blancos están un poco cascados. Creía que Gucha iba a solicitar algunos nuevos. No le he visto por aquí en un mes. Supongo que ha estado ocupado. Pobre hombre. Supongo que habrá acabado sepultado por una montaña de papeles. No le vendas tan barato, McCoy. Gucha puede ser un tipo duro. Recuerdo cuando estuvimos trabajando juntos codo a codo. Regó de acetona a dos cholos que se habían puesto tontos y encendió una cerilla. Como te lo digo, aquello parecía el puto 4 de julio. Bingo. Laboratorio. ¿Tienes algo nuevo para mí, Dino? Me estaba preguntando cuándo dejarías ver tu jeta por aquí. Los casquillos de la tienda de Runciter deberían estar en el Museo de Historia Militar. ¿Cómo es eso? Corresponden a un rifle Ender. Es un arma estándar del equipo militar en el mundo exterior. Calibre pesado. Ese cachorrito puede atravesar un tanque. ¿Qué conclusión puedo sacar de eso? Quien quiera que utilizó esta pieza no fue a la tienda de deportes local a comprarla. Estas monadas son de coleccionista y no son baratas. ¿Algo más? Tenemos los cadáveres de la tienda de Runciter, pero no hay mucho con lo que trabajar. ¿Las médulas? Alrededor del 50% eran reales. El resto eran artificiales. Es decir, que Runciter estaba engañando a sus clientes. Una obra de arte de la falsificación. Nada que ver con la basura del mercadillo animoide. ¿Como las que producen los fabricantes legales? Son los que normalmente producen cosas de calidad. ¿Y las heridas? La mayoría eran disparos a quemarropa. Pero estamos viendo algunos otros... ¿Cuchillo de carnicero? Quizás. Pero, ¿quién corta carne en estos días? Un buen puñado de reps a los que estoy siguiendo. Espero que no tengas que sacarme un cuchillo de carne de la espalda la semana que viene. ¿Algo más? La pintura negra que encontraste en la boca de incendios es de un coche terrestre. ¿Estás seguro? El ángulo de impacto era casi de frente. Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas. Como para golpear una boca al nivel de la calle en modo de vuelo. He oído que le devolvieron el carnet a tu mujer la semana pasada. Eres un tipo realmente gracioso, McCoy. ¿Algo más? El trozo de cromo que encontraste en el exterior de la tienda de Runciter es de un Pontiac de 1995. Un buen cacharro. No está mal. No es lo que yo llamaría un clásico. ¿Algo más? Negativo, tío. Vuelve más tarde. Planta superior. El verdadero sushi era un lujo reservado para la élite, ya que la mayoría de los peces se habían vuelto radiactivos después de la Tercera Guerra Terránea. Los demás teníamos que comer nuevo sushi, soja mezclada con líquenes del mundo exterior. McCoy, DPL, me gustaría hacerte un par de preguntas. Lo siento, tío. No tengo tiempo. Ir a hacer masa ahí detrás. Pareces un tío bastante inteligente. ¿Quieres sacarte unos chinchens? Si me pagas bien, tienes toda mi atención. Depende de la calidad de la información. Desgraciadamente, colega, me tengo que largar. La cena era dinamita abierta. Te veo luego. Una noche preciosa, ¿verdad? Bueno, el negocio va bien, la noche siempre es bonita.
¿Esta chica nunca ha venido a comer por aquí? No, todas las nenas son iguales para los viejos. Esto es de tu local, ¿verdad? Puede ser. Las chuletas no las mandas del restaurante de Yoshi. Esto es de tu local, ¿verdad? Sí, señor. Si me hace un favor, ¿puedes repartir esto por la comisaría? ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado el chef para ti? Rubén, un mes. El chef jefe cocina todo tipo de nuevos shushos. ¿Qué es lo mejor que tienes esta noche? Acaba de llegar un pedido de toro. No crea que se lo ofrezco a todo el mundo. Limpia como una patena. Eres de puta madre, Howie. Nos vemos luego, Howie. Howie dice que eres el chef jefe. No volver aquí. Aire irrespirable. Solo será un momento. ¿Conoces a esta chica o no? No. Yo saber a quién conozco y a quién no. No conocer a ella. Piensa con más detenimiento. Vale. Quizá haber visto alguna vez. En la estación. Ir al norte en tren bala. Al norte, ¿eh? Escuadrón Luminoso, Unidad Rep, Batalla de Géminis. Había retirado a un héroe de guerra, alguien que había luchado por la libertad de las colonias del mundo exterior. Aquel pobre tío me recordaba a los soldados búfalo, negros que habían luchado y muerto por América. Aunque no se les permitía tomar una copa sentados al lado de un blanco. Y quizá, solo quizá, aquella foto le daba sentido a su existencia. He sacado de aquello todo lo que pude. Cerrado. Cállate, tío. Lo de antes fue una equivocación. Eso... Vete con la música a otra parte. Una idea excelente. Hay rumores de que te has estado ganando el pan, McCoy. Estoy en ello. Sigue así. Puede que tengas futuro en este negocio. Debo entender que es algo así como un maldito plan de retiro. Lo comprobé con el Ejército del Aire. Parece que tus reps están involucrados en la masacre del bus lunar del mes pasado. ¿Llegaron a encontrar el autobús lunar? Desapareció en el aire. Brian cree que se estrelló en el Kipper. ¿De cuántos replicantes estamos hablando? Los suficientes. Son Nexus 6, así que ándate con cuidado. Te pillé. ¿Hiciste la prueba del VK antes del retiro? No me hizo falta. Por eso lo llaman la magia. Empiezo a entenderlo todo. Si alguna vez retiras a un humano, es el fin de tu carrera. ¡Recuérdalo! Nos vemos luego, Howie.
Escuadrón Luminoso. Unidad Rep. Batalla de Géminis.